Amada Paredones, gusto en saludarte. Buenos días. Buenos días, Teodoro Rentería. Buenos días, auditorio de Irradia Noticias Morelos. Pues la nueva estatua de la mujer indígena que va a sustituir a la de Cristóbal Colón en Paseo de la Reforma en la Ciudad de México se llamará Tlali. Y esto en náhuatl pues significa tierra. El escultor Pedro Reyes, encargado de la obra, pues aseguró que la estatua de la mujer indígena estará inspirada en muchos elementos de su cultura. La idea de la estatua de la mujer, pues es una alegoría a la tierra que está inspirada en muchos elementos de la historia, desde su antigüedad y sobre todo en las cabezas olmecas, dijo Pedro Reyes. El escultor destacó que las cabezas olmecas pues son la expresión más antigua de la escultura en México y por ello la estatua de la mujer indígena está inspirada en ellas. Sin embargo, pues Pedro Reyes dijo que la mayor parte del reto fue cambiarle el género a las cabezas olmecas, que son representaciones masculinas. Para hacer la estatua de la mujer, Pedro Reyes buscó incorporar elementos de las esculturas prehispánicas y esta escultura pues se medirá aproximadamente 9 metros de altura, pues solo la cabeza medirá 6 metros y medio, detalló. Además, pues esta estatua de la mujer será más pequeña que el monumento de Cristóbal Colón, que mide 15 metros. Y bueno, pues afirmó que aún no hay fecha exacta para la entrega de la estatua de la mujer, pero podría ser el próximo 21 de febrero, Día Nacional de las Lenguas Indígenas. Así es que, bueno, estaremos muy atentos a ver este cambio hermoso que tendrá nuestra ciudad. Así las cosas. Que tengan un reparador fin de semana y nos escuchamos el lunes.